Amigos y amigas, lamentablemente el número de víctimas por el aluvión en la comuna y en La Gasca sigue increciendo. La situación es dramática. Más de 300 familias afectadas. Revisaba un tuit del ex concejal Fernando Carrión, experto en desarrollo urbano. Él fue concejal de Quito, que dice lo siguiente: Quito tiene plan laderas de Pichincha, plan lluvias y fuego. Además tiene recursos de la tasa de seguridad, todo desde Paco Moncayo, pero no hay gestión de los planes y los recursos. Resultado, deslave Osorio y aluvión La Gasca. Es un desastre natural, la causa las lluvias. ¿Pudo haberse evitado este aluvión? ¿Hay negligencia, hay irresponsabilidad? Vamos a analizarlo con expertos en esta materia. Nuestros invitados: el concejal Eduardo del Pozo, el ex concejal de Quito; el ingeniero Christopher Velasco, es el presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgo; y el magíster Pablo Melo, docente e investigador de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Yo inicio con una primera mirada desde la visión técnica. Christopher, bienvenido, buen día. A ver, ¿cuál es la lectura que usted tiene? ¿Fue un desastre? ¿Es un desastre natural lo que estamos viviendo? Buen día, especial concejal. Igual, Pablo, qué gusto saludarle. Carmen, qué gusto saludarle a los tiempos. Primero, hacer llegar mi más sentida nota de pesar a todos los familiares de los fallecidos, un verdadero reconocimiento también a los organismos básicos de respuesta y socorro, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo incansable en la atención a esta emergencia, ¿no? Frente a la pregunta, los desastres no son naturales, son una construcción social que pasa por la acción o la omisión que hacemos los seres humanos. Y entonces, frente a este tema en concreto, ha habido varias acciones y varias omisiones. Una omisión quizás puede ser el control de la expansión urbana, una omisión puede ser también la lógica de la regularización de barrios en zonas de riesgos, otra omisión puede ser la política pública, por ejemplo, sobre el sistema de gestión de riesgos. Hay una ordenanza que data del 2012, si no me equivoco, la última actualización del sistema metropolitano. Hay que ver lo que dice Fernando también Carrión, hay una tasa de seguridad y un fondo de emergencia que se utiliza para eso, para la emergencia, pero quizás hace falta pensar la política pública en los temas más de generación de escenarios de riesgos, en establecer mejores tomas de decisiones anticipadas. Y sin lugar a dudas, no es el momento para ver quién tiene la responsabilidad de los hechos, sino es un momento para poder decir al país le hacen falta tres cosas para trabajar gestión de riesgos. Por un lado, un marco normativo que 14 años después de la Constitución de la República no tenemos y se llama Ley Orgánica de Gestión de Riesgos. Tenemos una lógica en la cual desde los gobiernos descentralizados debemos comprender el cambio climático y la gestión de riesgos como mecanismos de sostenibilidad de los modelos de desarrollo. El plan de uso de suelo y el plan de PDOT de Quito son uno de los mejores trabajados a nivel país. Incorporan todas estas temáticas, pero hay que pasar de la discursiva hacia la acción afirmativa, y eso significa proyectos de mejoramientos de barrios, significa trabajar sobre la lógica de procesos de mitigación, sobre el mismo plan de quebradas que menciona Fernando, que también el distrito lo tiene y que viene articulándose, ¿no? Pero es un gran desafío en el cual también hay una corresponsabilidad de la ciudadanía y de otros actores. Si no nos involucramos, si no somos corresponsables a la lógica de construir ciudad, también estamos generando más vulnerabilidades que nos hacen mucho más susceptibles a este y a otros eventos. Porque, estimada Carmen, lo más preocupante es que no es el único punto crítico que tiene la ciudad. Claro, tiene varios. Tenemos dos zonas de declaración de emergencia, como Chaupicho, como también la zona de Carretas, por ejemplo, toda la quebrada de Moncas. Y en esas zonas que evidentemente tenemos que hacer intervención, los recursos serán insuficientes, las capacidades serán insuficientes, porque claro, tenemos una población asentada que es difícil pensar en procesos de reubicación, que es difícil pensar en procesos en los cuales tengamos que hacer una acción de derrocamiento, etcétera, de las viviendas. Pero sí tenemos un gran desafío y eso lo hemos conversado también con la máxima autoridad de la alcaldía y también con algunos concejales, en la lógica de poder tener una política pública de transferencia de gestión de riesgos. Hay que hacer aseguramiento masivo de viviendas y medios de vida para poder subsanar en algo o poder anticiparnos en algo a los impactos negativos que pueden producir estos u otros eventos a los que se encuentra expuesto el Distrito Metropolitano, ¿no?
Concejal del Pozo, bienvenido, buenos días. Vamos con buenos días, Carmen. La evolución. Como municipio, ¿qué pasó? La lluvia intensa, un récord en la caída de lluvia desde varias décadas. ¿Qué ocurrió? Bienvenido, concejal. Buenos días, Carmen, muchísimas gracias. Un saludo a Christopher, a Pablo, por supuesto a toda la audiencia, y arrancar solidarizándome con las familias de los 24 lamentables fallecimientos que hemos tenido en esta catástrofe en La Gasca. Y un reconocimiento sin duda alguna a la ardua labor que se está haciendo de parte de muchísimas instituciones que están siendo parte de la recuperación de la atención inmediata en el sector. Eso es indispensable. Creo que ha habido una atención inmediata y eso también es importante. Creo que esto hay que ponerlo en contexto para entrar y contestar tu pregunta, Carmen. Quito es una ciudad que ha tenido un crecimiento exponencial importante, que la mayoría de su expansión ha sido ajena a la planificación de la ciudad. Incluso el día de hoy, más allá de que se ha hecho muchísimos esfuerzos en términos de planificación, más en el último PUBUS que va a entrar en vigencia, es un elemento sumamente importante, pero fuera de aquello, nosotros tenemos una ciudad que en más del 65% es una ciudad informal, que se ha construido fuera de la planificación de la urbe. Y eso es uno de los elementos más importantes poniéndolos en contexto, porque la ubicación geográfica que tenemos en la ciudad de Quito hace que nosotros estemos expuestos a varias amenazas, a varios riesgos. Entre aquellos tectónicos, estamos vulnerables a terremotos, vulnerables a aluviones como el que pasó en La Gasca, vulnerables a, incluso hemos visto como ventarrones, inclusive hemos tenido en la ciudad de Quito inundaciones. También las tenemos pese a ser una ciudad que se encuentra en los Andes. Entonces, esto hay que ponerlo en contexto porque efectivamente, como bien lo manifestó Christopher, la ciudad de Quito sí tiene una planificación en cuanto se refiere a gestión de riesgos que viene establecidas desde hace varios años. Tiene un plan, Quito listo, tiene un plan de quebradas, tiene un plan de lluvias, tiene ordenanzas. En cuanto se refiere a la gestión de riesgos. Normativa no falta. ¿Qué falta entonces? Aquí lo que ha pasado son dos cosas. Primero, una lluvia muy importante, una lluvia que ha desbordado la capacidad de la infraestructura construida en la zona para contener toda la captación de agua que se puede dar en esa zona, que ha sobrepasado de manera extraordinaria los datos. Hablan de 75 litros por metro cuadrado que cayó en la zona y que sobrepasó en gran medida el muro de contención o de canalización que existe en la zona. Y eso fue durante varias horas, día y medio de lluvia, que evidentemente taponó el muro de contención y ocasionó este aluvión importante. Pero poniendo en contexto todo lo que se decía, creo que es menester desde el municipio de Quito que se pongan todos los esfuerzos, entendiendo que ya existen toda esta serie de amenazas, justamente para convertirnos en una ciudad resiliente. ¿Qué significa aquello? Convertirnos en una ciudad que esté debidamente preparada frente a este tipo de amenazas a las que estamos naturalmente expuestos. Y eso me parece que hay que adicionarle a un problema que se convierte en un problema de ciudad, porque hemos tenido varios cambios de administraciones y cada cambio de administración, cada alcalde viene a querer inventarse de nuevo todo. La ciudad y a dejar de lado lo planificado, a dejar de lado lo hecho y a querer implantar su propia visión de ciudad. Y me parece que realmente eso es lo que no debe suceder, porque los planes existen, las ordenanzas existen, los lineamientos existen, la institucionalidad debe mantenerse y debe preservarse. Y eso es lo que no ha sucedido adecuadamente, por lo menos. No en su totalidad, pero no adecuadamente. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo institucional como ciudad para tratar de ir aplicando lo que varias administraciones han dejado delegado en tema de gestión de riesgos. Y evidentemente aquí se ha hablado
muchísimo de que la ciudad ha estado abandonada, y sí, porque cada uno viene a querer imponer su visión y su forma de pensar, pero tenemos que tener y aplicar esta ciudad planificada, una ciudad que tiene que ser compacta, que tiene que ser responsable con el ambiente, responsable ambientalmente, y que tiene que ser también ir de la mano con una conciencia colectiva de ciudad que ayude a que todos convirtamos a Quito en esta ciudad resiliente y no dejemos también solamente la responsabilidad al gestor de turno. Esta es una ciudad en la que nosotros vivimos, los administradores, alcaldes, concejales, estamos por determinado tiempo, pero la institucionalidad es la que tiene que preservar y la ciudadanía tiene que empaparse de todo esto y convertirse también en un actor importante en cuanto se refiere a la gestión de riesgos en el mantenimiento de la gestión ambiental, ¿no? Sí. Entonces, sintetizando lo que ha sucedido, una lluvia extraordinaria, un fenómeno ambiental, una lluvia que ha sobrepasado lo planificado por el municipio, pero también una institucionalidad que ha dejado de atender adecuadamente todo lo que ya debería haber puesto en práctica, que está puesto en ordenanzas, que está puesto en planificación, que está puesto en los instrumentos de gestión de riesgo que han venido heredando cada una de las administraciones, porque sí se ha hecho mucho en tema de gestión de riesgos. Lo rescatable también, la acción inmediata que ha existido por parte de las instituciones que forman parte de la reacción y de la planificación, como Cuerpo de Bomberos, como la propia Agua de Quito, la Empresa Metropolitana de Aseo, la Agencia Metropolitana de Tránsito. También reconocer el trabajo en gestión de riesgos que está aportando en este instante el Gobierno Nacional, que ha hecho un excelente trabajo y hay que reconocerlo. El MIES ha actuado inmediatamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro, que pese a estar en una situación familiar compleja, ¿no? Lamentable fallecimiento del padre de Esteban Bernal, a quien aprovecho para extenderle mis más sentidas condolencias. Pese a aquello, pues activó de inmediato al Ministerio de Económica, al MIES, al Ministerio de Inclusión Económica Social, para activar sus puntos de acopio, sus puntos de apoyo y activar su institucionalidad en esta emergencia. Lo mismo a la Policía Nacional, a los militares y al Gobierno Nacional, que en general, en este caso, ha estado representado por el señor vicepresidente, porque Guillermo Lasso está viajando a China, han tenido una participación muy importante en este gran problema que ha atravesado la ciudad de Quito y que todavía no se soluciona. Así es. Y es harto complejo. A ver, Magíster Melo, si por normativa nos falta, hay la suficiente, ¿cómo entender el tema de seguridad de la ciudad? ¿Qué falta entonces? Bienvenido, buen día. Bienvenido, gracias Carmen. También mi saludo con Christopher, con Eduardo. Igual extiendo mi solidaridad con las víctimas justamente de este aluvión, este problema sucedido justamente hace unos días. Y bueno, también el agradecimiento extiendo con todo el personal que está involucrado en la acción reactiva de este gran evento. A ver, yo creo, Carmen, que es un poco lo que venía mencionando también Christopher y Eduardo, en el sentido de que este desastre no es natural, es un problema de desarrollo no resuelto, definitivamente. Es decir, la ciudad lo que ha venido haciendo es incrementando justamente la vulnerabilidad. Recordemos que en el sentido de estricto del riesgo, es decir, en esta ecuación que tenemos a la amenaza por un lado y la vulnerabilidad por el otro, justamente donde nosotros podemos actuar y hemos actuado, digamos, de manera un poco dispersa como ciudad, es justamente en esta parte de la vulnerabilidad. La hemos venido incrementando. Se ha venido desarrollando, obviamente, con la impermeabilización que ha habido en la ciudad, la impermeabilización en muchas de las quebradas también que ha habido en sus desfogues naturales. Esto ha provocado que, de alguna u otra manera, esta situación simplemente se agrave. En el sentido estricto de la amenaza como tal, tenemos un conocimiento limitado, es decir, respecto a cómo funcionan estas quebradas. Finalmente conocemos que tienen estos aluviones grandes, estos
digamos, estos grandes caudales que ustedes vieron cómo se formaron y cómo de alguna manera salieron por esta bocatoma que se hizo con el túnel, por ejemplo, que hubo justamente debajo de la avenida Occidental. A breves cálculos de lo que veíamos nosotros ayer, justamente adentro, casa adentro de la universidad, hablábamos de cerca de entre 200 a 300 metros cúbicos por segundo que se iban por ahí. Es un caudal tremendo, más o menos, similar al de un río de la vertiente oriental. Entonces, frente a esa situación, estamos hablando de que tenemos que conocer, por un lado, correctamente la amenaza para entender cómo vamos a hacer frente a esa amenaza. Obviamente tenemos no solamente esta quebrada, tenemos más de 20 quebradas que bajan desde las laderas del Pichincha, todas con características similares. Hay que tomar en cuenta que sí, es cierto lo que dice Eduardo, es decir, se ha trabajado una serie de programas de contención en términos estructurales con el proyecto de laderas del Pichincha, ya desde hace unos 20 años atrás. De hecho, justamente muchas de esta infraestructura ha servido para que precisamente ha ayudado a contener muchas de estas crecidas, pero en el contexto en el que vivimos, en el cual obviamente tenemos una frecuencia de tormentas mucho más fuertes, con una capacidad, digamos, de acumulación de lluvia mucho más fuerte, vemos que ya esas estructuras probablemente no puedan contener este tipo de aluviones. Entonces, eso nos llama la atención a que desde el punto de vista de la vulnerabilidad volvamos a retomar el tema de tener un nuevo enfoque, una nueva perspectiva de lo que hacemos como ordenamiento territorial. Es decir, y que muchas de las soluciones, obviamente, para una ciudad también deben ser con enfoques basados en la naturaleza, por ejemplo, y un poco reconciliar esa situación que tenemos en la ciudad. Concejal del Pozo, en estos días evidentemente ha habido reacciones críticas a la administración del alcalde Guarderas, se habla de negligencia. Evidentemente ese es un tema no de ahora, ni de un día para otro, se arrastra de otras administraciones, pero ¿reconocen una cuota de responsabilidad a propósito de prevenir de alguna forma este tema o era imposible? Mira, esta lluvia ha sido realmente extraordinaria. Vemos cómo ese flujo de lodo arrastró piedras del tamaño de vehículos enteros, de más de 3 metros de diámetro. La cantidad de lluvia creo que desbordó realmente, como mencionaba Pablo, todas las torres de captación. Ahí existe construida una torre de captación de 9 metros. El volumen lo sobrepasó en 4 veces el embalse de esta torre. Sí. Esa fue la dimensión de la lluvia. Esa fue la dimensión de la cantidad de agua que tuvo que desfogar, evidentemente, la quebrada del Tejar, que se encontró a la final con este embalse que se taponó y generó este aluvión inmenso. Eso no quita que la ciudad tenía que haber estado preparada y que tiene que seguir trabajando para evitar este tipo de circunstancias, porque como te mencionaba, la ciudad está expuesta a una serie de amenazas naturales, entre aquellas el aluvión, entre aquellas las inundaciones, entre aquellas los terremotos. Y por eso es que se tiene que invertir en gestión de riesgos. Y por eso es que la institucionalidad tiene que estar preparada y se tiene que hacer una gestión ambiental. Y esto tiene que tener una visión súper integral, porque hablamos desde generar una ciudad compacta hasta generar una ciudad socialmente responsable, ambientalmente responsable, participativa desde la ciudadanía, con corresponsabilidad también, por supuesto, para hacer que este tipo de amenazas sean mucho más manejables, porque decir que las vamos a evitar en un 100% es casi imposible. Lo que hay que hacer es invertir para tratar de disminuir los impactos que se pueden generar por este tipo de amenazas. Y por ejemplo, este tipo, este embalse que fue construido en el 95, ahora con toda la dinámica y reconociendo el cambio climático como un problema a nivel mundial que afecta sin duda también a la ciudad de Quito, aumentando la cantidad de volumen de lluvias, convierte en indispensable en nuevamente replantear qué es lo que se tiene que hacer en los distintos sectores
para poder prevenir este tipo de catástrofes que ahora lamentablemente se han llevado más de 24 vidas hasta el momento, 24 vidas, y que están afectando muchísimo a la urbe capitalina, ¿no? Ingeniero Velasco, me pregunto, la tecnología hoy por hoy ayuda muchísimo a estos temas, y el trabajo del INAMI, ¿qué alcance tiene? Es decir, el INAMI puede decir, bueno, se aproxima una llovizna, se aproxima un chubasco, una tormenta, es decir, ¿eso es posible determinar? Y si es así, allí habría tal vez algo que pulir para poder advertir, capaz que con unos minutos incluso se pudo haber permitido el desalojo del sector. Sí, yo creo que un poco lo que dice el concejal, sí, hay que fortalecer la institucionalidad, hay que pensar en ciudades resilientes, pero eso significa tener sistemas anticipatorios de decisiones. Por ejemplo, en puntos críticos como la Gasca, no tener un sistema de alerta temprana para evacuación es una deuda pendiente de la institucionalidad. Pensar todavía el riesgo bajo el criterio y el paraguas de la seguridad ciudadana sigue siendo un límite, porque tenemos que ir a la sostenibilidad del modelo de desarrollo. Entonces, la política de gestión de riesgos no puede estar supeditada a la lógica reactiva solamente. Entonces, necesitamos pensar que si tenemos la Secretaría de Ambiente y trabaja sobre la recuperación de quebradas y tiene toda la cuestión de la conservación del patrimonio, podemos pensar en una nueva institucionalidad más fortalecida, más robusta, que acceda al financiamiento climático, que trabaje en las tendencias globales como la de Barcelona, Berlín, Ámsterdam, porque el Quito ha sido un referente en su momento sobre los temas de cambio climático. Recuerden lo que ha pasado con el Ichimbía, recuerden nuestra red de parques y de corredores que trabajaron sobre la cuestión de la contención. Y no es que es una lluvia que no está dentro de las proyecciones climáticas que tenemos. Existe una proyección climática que nos da cuenta de picos de intensidad en días específicos en la cuestión de... Entonces, el trabajo de la información que tenemos necesita tener una toma de decisión anticipada. O sea, no sirve de mucho estructurar un COE cuando la emergencia está dada. Sirve más tener un comité de reducción de riesgos para destinar presupuesto, para hacer reformas presupuestarias claras para trabajar la mitigación de esa vulnerabilidad que bien menciona Pablo. Entonces, el accionar no es que se cuestiona lo que se ha estado haciendo, se dice que lo que se ha estado haciendo no da el impacto necesario en un contexto en el cual la exposición que tenemos como ciudad es sumamente importante. Y luego pasa que en un momento preelectoral como este tenemos una lógica de discusión de quién tiene la responsabilidad, de quién ha gobernado antes o después, y ese no es el punto, porque eso no alivia el dolor que sienten los familiares de los 25 fallecidos, ni tampoco los desaparecidos. Entonces, hay que ser mucho más responsables en esta temática, y es un llamado, y me alegra este programa, por ejemplo, en el que podamos discutir cuáles sí son las cosas que podemos hacer a partir de esta y otras tragedias que han sido anteriores, porque el del Pinar Alto no ha pasado más de 2 años, y la misma caudal, las mismas afectaciones, quizás no en las pérdidas de las vidas humanas, pero ya nos da un anticipo de lo que tenemos. ¿Qué pasa si esto sucede en la quebrada de Carretas, o pasa que esto sucede en alguna de las afluentes a la cuestión de la quebrada de Monjas? Tenemos más de 10 veces de personas puestas en esa zona. ¿Qué pasa si esto pasa en Chaupigios? ¿Qué pasa si esto se produce en los hundimientos que estamos teniendo en Solanda? Entonces, tenemos puntos críticos donde sabemos qué hay que hacer. Entonces, hay que trabajar en la transferencia del riesgo y en la reducción. Entonces, los riesgos, evidentemente, nunca podemos disminuirlos y dejar en condición cero, pero sí podemos reducir sus impactos haciendo acciones efectivas y de prevención. Y este es el llamado a la discusión a las instituciones y a las diferentes organizaciones que trabajan en esto, porque hoy Quito tiene uno de los mejores vulcanólogos del país, Hugo Yepes. O sea, entonces entenderé que todo el tema de trabajo de preparativos frente a la erupción del Cotopaxi, del Rupo, etcétera, está planificado. Pero eso es una amenaza. Entonces hay que crear un escenario multiamenaza que dé cuenta de lo que hay que actuar, ¿no? Y eso es un gran reto que tiene la ciudad. Ahora, señor Melo, claro, el tema de la prevención tiene un riesgo, porque claro, no hay ningún problema en principio, y entonces como que tal vez no se logra o no se valora las acciones de prevención. Más bien, cuando ya ocurre la tragedia, bueno, vienen las maquinarias, se ve el trabajo, pero la prevención tal vez no tanto. Puede ser que nos acomodemos y dice, bueno, lo típico, no va a pasar nada. Y ahí viene el lado flaco, digamos, de la prevención, que no se cree que va a pasar, digamos. Sí, en efecto, Andrés. Yo creo que ahí hay unos temas que entran justamente el tema de la percepción del riesgo. La percepción del riesgo va atada a un tema también que es la amenaza. ¿Cómo yo identifico la amenaza?
cómo la población observa la amenaza como tal. Y desde esa perspectiva, viéndolo desde un ámbito un poco más lejano, creo que es necesario que justamente estas estrategias de la planificación y los retos que tiene la planificación en términos de gestión de riesgos tienen que ver con incorporar a la población, con sensibilizarla con respecto a qué es lo que se espera con respecto a estos posibles escenarios de amenaza. Entonces, en esta estrategia que justamente mencionaba Christopher, que tiene que ser basado en la estrategia para la reducción de riesgos, para verlo como un panorama más global, en realidad tenemos que involucrar esta parte, la percepción de riesgos, como un elemento importante en la población. Es decir, si tú estás hablando de prevención de riesgos, tú esperas que la población sea sensible en gran parte del momento, en todo el tiempo, digamos, del desarrollo de su vida. Lo vemos con el volcán Cotopaxi. La idea es saber que el volcán Cotopaxi está ahí permanentemente, esa amenaza a cualquier rato se puede activar y que la gente sea consciente de aquello. Ahora, en las laderas del Pichincha debe pasar lo mismo. Es decir, tenemos una amenaza latente. Esas laderas, digamos, esas quebradas, esos aluviones se pueden dar en cualquier momento. Ahora, si lo activamos, por ejemplo, con el tema de una potencial erupción del volcán Pichincha, que en algún rato se pueda dar, la acumulación de ceniza en las partes altas podría ocasionar problemas similares o peores a los que estamos viendo ahora. Entonces, el tema aquí también es trabajar la gestión de riesgos de manera integral desde el punto de vista, obviamente, de la planificación, e invertir más en el tema de prevención y, sobre todo, sensibilizando el tema de población, es decir, siendo consciente de cuáles son nuestros riesgos. Como tú mencionabas, Andrés, muchas veces se nos escapa por alto y la memoria histórica del riesgo se pierde. Y creo que esa memoria histórica, además, muchas veces es coyuntural y luego se nos olvida. Concejal del Pozo, ¿qué se está haciendo en los actuales momentos? ¿Cuáles son esas líneas de discusión al interior del municipio para fortalecer y prevenir todos estos riesgos? ¿Cuál es la prioridad ahora, concejal del Pozo? Bueno, primero, en este momento, en particular, en este instante, lo primero es tratar y manejar adecuadamente la emergencia. Creo que son los damnificados la prioridad. La atención de las familias, la atención y la reubicación de quienes han perdido las casas. También, evidentemente, aquí hay que entrar en una etapa de reflexión interna para convertirnos en una ciudad segura y reflexiva, ¿no es cierto? Y hay que esto interiorizarlo muchísimo porque tenemos que dejar de lado la politización y dejar de pensar en que, como decía en un inicio, vamos a reinventarnos la ciudad y el alcalde que llega de turno tiene que tener esta varita mágica para solucionar los problemas. No, aquí efectivamente lo que hay es que aplicar lo que ya ha venido estableciéndose en las ordenanzas, en las investigaciones, en los planes, en lo que se ha estructurado adecuadamente y técnicamente en la Secretaría de Seguridad de Gestión de Riesgos que tiene el municipio de Quito, donde incluso existe un análisis, un atlas de las amenazas y exposición de infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito para evitar que este tipo de amenazas vayan a generar daños todavía más agresivos o más complejos o más duros de los que ya hemos visto el día de hoy. En estos días, en La Gasca, con daños de infraestructura que pudieran generar, por ejemplo, daños a la ciudad en general, en sus sistemas eléctricos, en sus sistemas viales, en sus sistemas de movilidad, en sus sistemas de infraestructuras claves del funcionamiento de la ciudad, como el agua potable y demás. Frente no solamente a este riesgo, frente a los riesgos de erupciones, frente a los riesgos de inundaciones, frente a los riesgos de aluviones, que son realmente los temas en los que tenemos que tratar, porque estamos mal acostumbrados a que cuando hay un temblor, ahí sí pensamos efectivamente en dónde están las zonas de riesgo y en educar a la ciudadanía. Y luego nos olvidamos muy rápido, ¿no? Y nos olvidamos. Y entonces ahorita estamos coyunturalmente hablando del aluvión, ¿no es cierto? Y pensando en qué tenemos que hacer para actuar adecuadamente, ¿no es cierto? Pero la verdad es que esto tiene que ser un tema constante. Los planes existen. Lo que hay es que ejecutar. Y eso le corresponde, por supuesto, a los alcaldes, a los gerentes de las empresas públicas, a sus secretarios,
porque la normativa, no nos podemos en este caso ya inventar absolutamente nada y llegar al Consejo a declarar nuevamente área de protección ecológica. Pero hay los recursos. Ya están. Hay los recursos, concejal. Los ingresos de la tasa de seguridad se están dedicando a esto de acuerdo a lo señalado por la normativa. La tasa de seguridad ciudadana hasta el 2021 se dedicaba casi exclusivamente a gestión de riesgos. Y los recursos que todos nosotros pagamos, por ejemplo, a los bomberos todos los años, son presupuestos altos. Lo que se recauda en gestión de riesgos bordea tranquilamente, en la tasa de seguridad ciudadana, bordea tranquilamente los 7 millones de dólares anuales. El presupuesto del cuerpo de bomberos es sumamente alto, pero hay que verlo de manera integral. Hay que ver, por ejemplo, cómo se invierte en la recuperación de quebradas del Distrito Metropolitano de Quito y cómo se promueve también desde la comunicación, desde el municipio institucional, una ciudadanía totalmente comprometida también con el medio ambiente, una ciudadanía empoderada e inclusiva para tratar de generar un ambiente sostenible y robusto, paralelo a lo que... Y aprovechar recursos internacionales que nos... aprovechar recursos internacionales, concejal, que nos refería el doctor Velasco, que tuvo un problema en internet, se quedó sin servicio, pues, y no podemos continuar dialogando con él. Pero bueno, ¿existen entonces los recursos para así hacerlo, concejal del Pozo? Mira, hay temas prioritarios y hay temas que evidentemente requieren la atención presupuestaria para solucionar estos temas. La misma empresa de agua potable, que es la encargada justamente de todos estos temas de las quebradas, de las laderas del Pichincha, tiene recursos, a lo mejor no los suficientes, pero incluso el municipio de Quito le otorga adicionalmente a lo que se recauda por la dotación de servicio de agua potable a nivel ciudad, ¿cierto? El municipio de Quito generalmente cada año entrega un aporte entre 10 millones de dólares aproximadamente para ayudar a solventar todos los distintos temas que tiene que invertir la empresa municipal de agua potable en recuperación de quebradas. Esa es la entidad encargada conjuntamente con la Secretaría de Ambiente de tratar este tema. Y los recursos hay que priorizarlos en estos temas que acaba de ser evidenciado, son insubsistentes en este momento como infraestructura para poder abastecer una lluvia de esta envergadura que es muy probable que vuelva a suceder. Tal vez no en este mismo año, pero en próximos años sí lo va a hacer. Por tanto, se convierte en indispensable que desde el municipio de Quito, desde la empresa de agua potable, se actualicen los estudios y las necesidades y actualización de estos embalses para poder contener justamente este tipo de lluvias que cada vez se van a ir convirtiendo en más agresivas producto de este cambio climático que afecta a nivel mundial, no solo en Ecuador, no solo en Quito, pero nos obliga justamente a la institucionalidad, al municipio de Quito, a este alcalde y los siguientes, ¿no es cierto?, a invertir en gestión de riesgos para estar listos y preparados frente a estas amenazas naturales a las que, como hemos dicho y hemos evidenciado el día de hoy, estamos totalmente expuestos. Ahora, señor Melo, si hacemos una evaluación de los riesgos de Quito, y con esto concluimos, ¿cómo diría la capital de la República? ¿Es una ciudad segura o tiene focos importantes que se deben atender? ¿Cuál es su evaluación? Andrés, yo creo que Quito es una ciudad tremendamente vulnerable. Tenemos muchas amenazas, como bien mencionaba Eduardo, el tema del riesgo sísmico, el tema del riesgo de deslizamientos, el tema también de riesgos hidrometeorológicos, que cada vez son más crecientes. No nos olvidemos que, por ejemplo, en estadísticas, más, digamos, de amenazas a nivel mundial, el 70% de los riesgos que se suceden en el planeta tienen que ver con riesgos hidrometeorológicos y están en franco crecimiento. Y son los que se llevan más en términos de rubros de dinero justamente para prevenirlos e incluso para mitigar sus efectos. Entonces, lo que tenemos ahora justamente, Quito, y lo que tiene el desafío pendiente es que esta tasa de seguridad en realidad se convierta en una tasa de seguridad más efectiva para cubrir otros espacios. Es decir, decía Eduardo,
son 7 millones de dólares. Probablemente eso pueda gastarse en términos operativos o la parte reactiva que mencionaba Christopher hace un rato. Pero lo que estamos es la parte preventiva. ¿Cuánto va a necesitar finalmente, por ejemplo, en rubros la EMAPS para poder otra vez hacer los estudios, poder construir estas partes para mitigar y reducir los riesgos? Probablemente lo que vas a necesitar para otro tipo de amenazas también. Entonces, debemos pensar que probablemente repensar financieramente el tema del riesgo, es decir, de alguna u otra manera, esto tiene un marco normativo y un marco legal que van atados, que van de la mano, que es lo que necesita hacer una reingeniería del proceso. De tal manera que el plan de respuesta, el plan incendios, el plan laderas y todos los demás planes tengan una articulación real y válida y sobre todo rubros previos para que sean plan de verdad, un plan anticipado. Okay. Muchas gracias a nuestros invitados. Hay mucho que hacer, ya lo han dicho. No es hora de buscar responsables, sino buscar soluciones y sobre todo acciones integrales que permitan prevenir desastres en la ciudad de Quito, una ciudad sensible, compleja, y como ya nos lo ha dicho el concejal y lo han dicho nuestros expertos invitados, que no es la única alerta, hay múltiples alertas que se requieren acciones sostenidas e integrales. Muchas gracias por haber estado con nosotros, concejal Eduardo del Pozo. Muchas gracias al magíster Pablo Carmen. Romero. Muchísimas gracias, Andrés y Pablo. Y muy gentil gracias, al ingeniero Christopher Velasco, que han estado con nosotros.